informar mucho sobre eso por razones obvias. Decirles que se dieron estos secuestros. Afortunadamente ya la mayoría han sido rescatados o han regresado a sus casas bien. Creo que fueron alrededor de 66 y ya hay 58 focalizados, faltan 8. Y se está trabajando en eso. Ya se tiene la identidad de algunos de los 8. No hay, afortunadamente, menores de edad. Y es una confrontación de bandas. Se debe a eso, una confrontación entre cárteles que está ocurriendo. Sí. Ya, eso ya. Eso, ustedes, que son mironas profesionales. Yo tengo información, pero yo no puedo dar a conocer estos datos. Afortunadamente, pues, han ido apareciendo, y eso es lo que deseamos, que aparezcan todos, y se está actuando desde el primer momento. Sí, les doy un dato, hay 1.800 elementos de las Fuerzas Armadas que ya se encuentran en este operativo. Sí, hubo un enfrentamiento, uno, lamentablemente perdió la vida un soldado y se detuvieron a 3 personas. Pues ahí, diferencias, ya vamos poco a poco a informar, pero ahora lo que queremos es, pues primero, mandar un abrazo a los familiares del soldado que perdió la vida, primero. Hay otro herido, afortunadamente ya, fuera de peligro, y desear que aparezcan los 8 restantes, los 8 que todavía no aparecen. Y decirle a sus familiares también que se está haciendo la búsqueda y estamos actuando. ¿Ya regresaron a que sí denuncien porque no querían presentar denuncias a las personas? Pues es que ya se está hablando con ellos, se tienen las investigaciones. Muy bien. Presidente, cambiando de tema.